¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Estamos en un episodio más de Mundo Emergente. ¿Qué dijeron? Ya se iba a equivocar. Ya pues sé, no te quisiste quedar con las ganas de decir un programa más de... Un programa más de... ¿No es cierto? Perfecto, estamos muy contentos hoy porque nos visita la banda Celican. ¡Bravo! Gracias, Caro. Está con nosotros Caro de Celican, la nueva adquisición de Celican como vocalista. La nueva adquisición. Así se dice. Cuando compras un carro. Compras algo, sí. No me he comprado. Y Jaime, un placer, Jaime. Qué bueno que estás aquí. Por ahí Jaime también tuvo ayer una entrevista para la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, con Bizarro FM, en la Ciudad de México, también tuvo bastante chida. Muy bien, perfecto. Entonces, pues bueno, acabamos de escuchar el tema de Trance. Y pues vamos a darle inicio a esta, déjame sacar todo el... Vamos a dar inicio a esta entrevista con estos chicos tan talentosos, traen muy buenas rolas. Y saludos también por ahí Ernesto Alonso, que se puede decir, ¿verdad? Que participa con ustedes en batería y que también hace unas semanas atrás estuvieron los chicos de Orun Tenebre y pues bueno, también por ahí participa. No, Ernesto Alonso es muy famoso. Sí, más que las novelas. Tu nombre te ha llevado muy lejos. No sé. Bueno, ¿qué onda, Gaby? ¿Empezamos? Okay. Claro, claro, a ver, ¿dónde? A ver, no te quiero copiar, pero dime en dónde era. Ah, ok, chavos, vamos a presentarnos. Lo vamos a presentar. Ya los presentamos. Ay, creo que me metí por ahí en tu entrevista, Gabriela. Muy bien. Punto número dos. Sí, punto número dos. Perfecto. ¿Cómo deciden dedicarse a la música? Digo, estamos llegando un poquito, pero es impresionante la voz que tienes, o sea. Es que estábamos ahorita fuera del aire, nos estaban mostrando el material que ya está grabando Caro. Y nos estaba contando que desde la prepa empezó como que a hacer la onda así como que tratar y luego lo dejaste un rato porque dijiste no me sale y luego lo volviste a intentar y es lo que le digo, inteligencia muscular pero en la garganta. Sí, la necesitas. A ver, vamos a empezar con de mujer a mujer, a ver, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿En qué momento te llama la atención cantar de esa manera? Bueno, mira, es que desde que estaba en la secundaria, el círculo social más cercano que tenía, como que, pues les gustaba ese rollo, ¿no? A lo mejor no las bandas más pesadotas o así, a lo mejor eran las más comerciales, que sí, Slipknot, que sí. A lo mejor muchos ya me odiaron por haber dicho Slipknot, pero pues era lo que andaba. Sí, era lo que andaba. ¿Qué crees? Perdimos las reproducciones. Mientras que tú hables, déjame compartir, dale. Sí, no, bueno, y como que me empezó a llamar la atención porque yo decía, ¿cómo ¿Cómo le hacen? Me sacaba de onda toda esa onda, pero pues no, hasta ese punto no me había llamado la atención al 100. Luego ya cuando llego a la prepa, en prepa ya empiezo a escuchar un poquito de más grupos dentro del número como tal. Empecé a escuchar bandas como, bueno, la que más escuchaba en ese entonces se llama Old Tep. Ahorita me parece que ya se dedicó más a escribir y sí saca uno que otro single, pero cada mil años. Y es una chava, o sea, la vocalista era una chava, combinaba como que el rap, pero metía sus screams así muy, muy chidos. Y desde ese entonces, pues, me llama la atención y empiezo a querer sacar covers de esa chava y como que lo empiezo a intentar. Y pues, ponle que a lo mejor eso sí me salía, pero luego ya me llamaba la atención alguien más, por decir, Angela Gozo, que es de Arch Enemy. O bueno, fue la vocalista de Arch Enemy. Pues me quise meter con una... Me quise correr antes de empezar a gatear. Sí, claro. Y pues no me salió. O sea, no me salió y me agüité mucho. Pero lo intentaste. ¿Qué? Ese es un muy buen plan de vida para los que están intentando hacer algo. Hay que invitarla a las vecinas también, ¿verdad? Qué bárbara. Sí. Yo sí la... Oye, ¿y qué dicen tus papás así como que... Ya empezó esta otra vez. No, con sus cosas. Ya saben que cantó. O sea, la primera vez que te escucharon, sí te dijeron, hijita, ¿qué te pasó? No sé. O ya se lo solo me decían de que, ya vas a empezar con tus berridos. Y yo, Simón. Y luego ya como que se acostumbraron. Pero después como que lo... Ahorita vamos contigo, Jaime. Pero después como que lo vieron así más naturalito. Sí, porque ya sabían qué música me gustaba y o sea, es como eso. Que, mamá, esto existe y de esto se sale dinero. Sí, mamá, no, o sea, ya ha habido fechas, a lo mejor todavía no me ha tocado con Celi, pero sí ha habido fechas de que, no sé, me van a ver de que a Saltillo o cosas así, más mi papá. A mi papá le gusta andar en la punta del pedo siempre. Ahorita en Saltillo sí hay eventos, ¿verdad? Sí hay tocadas y todo eso. Sí, de hecho, nos invitaron para el 12 de diciembre y hasta ahorita está como que la fecha en pie. Está así en pie. Pero pues sabemos cuándo van a cerrar otra vez cosas y así, ¿no? Sí, pero por lo pronto sigue en pie. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos con Jaime. ¿Cómo no, es que...? No, explícame cómo es que Saltillo... ¿Cómo es que Saltillo sigue haciendo eventos? Te puedo decir que se me hace que la cuna es una cuna del rock, ¿no? En Saltillo hay muchos... Porque yo he escuchado muchos que se van para allá. Pues sí. Nosotros vamos muy seguido. O sea, antes de la pandemia íbamos... O sea... 2-3 veces por año,
y cada que vamos nos va muy bien, la verdad. Y sí hay mucha raza y pues se apoyan bastante. Sí, pues es que como que están muy focalizados, están todos ahí. O sea. Sí, y es que aparte también Saltillo es un poquito más death metal, es como que un poquito más de este género. Sí, o sea, como que sí tienen ahí un gusto un poco, pues muy extremo, ¿no? O sea, entonces, ahí como mencionas, ahí cerquita están los 3-4 bares que tocan así metal, están ahí muy cerca uno de otro, entonces toda la raza ahí anda dando vueltas por ahí mismo todos, en ese cuadro. ¿No? Sí. Oigan, tenemos ya gente que por aquí los está saludando. Félix Torres Martínez dice, saludos a toda la familia, de Atena X, reciban un abrazo fraternal. Fili Bautista dice, los celicantes. ¿Qué onda, Fili? Ernesto Alonso, hola, oli amiguitos. Ernesto Alonso ya salió. Fernando, que no vienes, yo te quiero conocer. Vero Peña les manda aplausos, así como que en sticker. Literal aplausos. Azucena Chávez también les manda aplausos con sticker. Filipe Bautista dice, saludos a la Caro. Hey, qué onda, y al buen Jaime también. Héctor Jaime V dice, saludos desde Saltillo. Hablando de Saltillo, ahí está. Pronto nos vemos. Y Perito Peña dice, mis mejores vibras a la banda. Son muy queridos. Vamos a pagar esto. Bueno, a ver, Jaime, tú tomaste la iniciativa de formar la banda, ¿verdad? Pues, vamos a retroceder a, ¿qué fue? ¿Hace 11 años? Fue hace como ya unos 9 años, más o menos. Antes de Celican, Alexis, que es el otro guitarrista, y yo tocábamos en otra banda, nos llamábamos Seed of Hate, y pues dejamos de tocar que como creo que fue en el 2010 más o menos, tocábamos Alexis, yo y otros dos amigos, ¿no? Entonces duramos como unos 6 meses sin hacer así nada, y pues un buen día le marqué y le dije, oye, vamos a armar otra cosa tú y yo, ¿no? Entonces, ¿Cómo qué onda? ¿Cómo que se va a quedar esto así? Sí, ¿no? Sí. Como alguien que yo conozco. Entonces, nos empezamos a juntar él y yo, pues nada más con guitarras, a practicar. Uh-huh. Y empezamos a buscar baterista y encontramos, Alexis contactó a Ernesto. Ernesto Alonso. Sombrero. Para que suene acá. Le hizo casting. Ernesto Alonso, no se puede para uno llamar suene, a Ernesto y además decirle. Para que suene con punch, uh-huh. Claro, Ernesto sí. Alonso. Ernesto Alonso. Bueno, entonces. Sí. Casi termino de compartir. Oye, sí, Alexis, no sé. Alexis contactó a Ernesto Alonso. Y ya fue como se acercó a un ensayo. Desde el primer ensayo le gustó lo que estábamos ahí, uh-huh, pues, tocando. O sea, desde entonces andaba con ustedes, ¿eh? Sí. Están ustedes nosotros tres, digamos, uh-huh, que empezamos ahí la banda. Y y pues ya después empezamos a... después de que entró Ernesto, como un mes después, entró David Chapa, que es el que tocaba el bajo al inicio. Uh-huh. Y Luis Tapia, que era el que cantaba al inicio. Uh-huh. Y yo creo que para... ¿qué fue? Mediados del 2011 ya estábamos completos, y para finales de ese año ya tuvimos ahí como que las primeras tocadas, y ya, de ahí fue como ya se integraron totalmente desde ahí, desde el 2011. Y pues en todo el Inter, desde el 2011 a la fecha, pues sí ha habido ahí cambios de line-up, uh-huh, pero sí tratamos de que la alineación esté lo más estable que se pueda, pero claro, pues hay veces que se tienen que hacer cambios y se hace. Pues sí, ya que mandé, pues sí, exactamente. Ajá. Oye, le pregunto yo la 4 o tú, Gabi. No, yo lo voy a preguntar. Ándale, porque yo estaba aquí duro, dale. ¿Qué significa Celican? Ah. Él es el bueno para contestar. Mira, ¿qué te digo? La verdad, es un... Así es el nombre de mi exnovia con el perro. Espérate. No, mira, el... ¿Es un nombre compuesto? La palabra salió de un nombre compuesto ahí, ajá, por estar... Dijeron algo por que se escuche. Por estar pendejeando en un ensayo, de hecho, el significado es como que, ni lo quiero decir. No, ¿por qué? ¿Sí, qué pasa? Si es una grosería, sí se puede. Tú dila. No, ¿qué significa? Pero que significa, es así como... Es que, ¿mande? No es por lo de Alexis. Bueno, hay un pacto ahí entre Alexis, Ernesto y yo que eso jamás será revelado. Con eso no lo puedo. Sí, está bien, está perfecto. Pero más adelante, quizás vaya a hacer alguna rola de... Se invoca un demonio si lo dicen. No, más adelante, por accidente prácticamente, le encontramos un significado. Un significado también.
que básicamente es del de un libro de o en la cábala, creo, uh-huh. porque también nuestro vocalista anterior fue el que nos hizo la observación, ¿no? Sí. De que Selig, en un libro de cábala que él tenía, quiere decir como que la parte en que la parte física de uno y el alma como que se juntan. Ajá. Y el cant, pues, de cantar, ¿no? Entonces es como que algo así, ¿no? Pero eso es así, mera coincidencia. Mera coincidencia. La realidad no la van a saber. Entonces. Síganos, porque a lo mejor en un futuro y lo dicen. ¿Quieren saber? De esto saldrá en TV Notas. Ah, sí. Y vamos a traer a Ernesto Alonso para que lo diga. Sí. Con seis chuves encima, a lo mejor la suelta. A lo mejor la suelta. ¿Sí? Ernesto Alonso, de hecho, dice: el contrato de Carito nos costó varios trillones de dólares. Sí. ¡Oh! O sea, como ahora sí fue adquisición. Sí. Sí. Bueno, oye, y la historia, ¿cómo es que llega Caro a la banda? Que fue hace dos meses. Dos meses. Mira, todo empezó un poco antes, cuando tomamos la decisión de que teníamos que cambiar de vocalista. Uh-huh. Se tomó esa decisión, fue una decisión muy, muy, muy difícil. Yo, Ángel, todos lo estimamos mucho y lo seguimos estimando como amigo. Pero sí se tenía que tomar la decisión, se tomó, y cuando ya estaba decidido que íbamos a hacer ese cambio, nosotros ya sabíamos a quién queríamos buscar. Digo, nosotros ya conocíamos a Caro por uh-huh. Crepe Hanger, y también pues estuvo tocando la guitarra con Spit on Your Grave un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ellos las conozco, estuvieron también en entrevistas. Sí. Entonces, digo, nosotros ya la habíamos visto pues, varias veces en vivo cantar, y pues, como que, o sea, sí trae, ¿no? Entonces, entonces dijimos, pues bueno, pues vamos a preguntarle, ¿no? A ver si le agrada la idea. Oye, pero suena así como que el otro, allá haciendo polémica, el otro muchacho suena como que un programa de polémica. No, eso no venía aquí cuando nos dijeron que no. Pero el otro chavo, ¿suena como que se sale o lo salieron? No, mira. ¿Llegaron al acuerdo mutuo de que te vas a salir? No, la verdad, digo, sin entrar mucho así en el tema, porque no tiene mucho caso, sí fue una decisión que tomamos nosotros como banda. Ajá. Y se la comunicamos a él. O sea, no había no había más, y así fue, ¿no? ¿Y ustedes querían a una vocalista de chica? ¿O dijeron, necesitamos algo de este concepto? No necesariamente, nosotros necesitábamos a alguien que pues estuviera mínimo a la altura de Ángel, que la verdad sí dejó la vara muy arriba. Sí. Y alguien que pues tuviera interés en la banda, que tuviera pues también algo de presencia escénica, uh-huh. sin importar si es hombre o mujer, ¿no? Y nosotros ya habíamos visto a Caro en vivo, entonces pues dijimos, vamos a preguntarle, ¿no? Sí. Y le preguntamos y pues sí le gustó la idea, y pues ya, es como que sí. Bueno, acepto. Sí. ¿Y cómo te sientes? Pues, no sé, cuando pasó eso, la verdad sí me sentía muy sacada de onda, porque te lo prometo que yo me acuerdo que vi la noticia, yo era fan de ellos desde antes, o sea, a lo mejor mucha racilla no lo creo, pero es verdad, o sea, lo seguía desde hace como 4 años. ¡Órale! O sea, era como que la cartita de Navidad. Sí, pues es que neta, o sea, de aquí de Monterrey sí me gustan bastantitas bandas, pero de death metal, o sea, son contadas. Sí, bueno, sí, porque la verdad yo casi no es, bueno, sí escucho death metal, pero pues el de aquí como que había sido muy selectiva. Uh-huh. Y la verdad ellos desde que los vi la primera vez dije, la madre, o sea, estos atraen. Sí, sí me gustó mucho, uh-huh. y luego ya pues nos empezamos a cotorrear. Y pues me cayeron con madre como amigos también. Y luego cuando pasa eso, la noticia de que, oye, pues nos, se quedan sin vocal y así. La neta yo creí que le iban a decir otro chavo. Uh-huh. Porque pues yo ya había visto que el batillo les había tirado paro varias veces. Dije, no, pues ya de ahí va a ser, ¿no? Oye, esto me suena como cuando dejas a la novia y traes a otra, traes a tu abuelita prendida, y esa piensa que va a ser la que sí. va a ser la siguiente, y no es cierto, tengo otra. No, lo que pasa es que a lo que se refiere Caro es de que
Había alguien que les hacía. Tenemos un muy buen amigo que es Manuel. Él canta en Monje. No sé si los conozcan. Es una banda muy, muy chida. Entonces se la recomendamos. Uh-huh. Entonces, en una ocasión, él nos hizo un paro ahí en la voz en una tocada. Entonces yo creo que a lo mejor puede tocar o pensar. Sí, yo dije, pues como vi que pues ya nos había ayudado, pues yo dije, no, pues ya trae las rolas. O sea, entraba ya las trae. Pero pues de ningún momento, se los prometo que en ningún momento me pasó por la cabeza que me fueran a decir. Ok, te hablan, te dicen, oye, Caro, ¿te interesa toda la banda? ¿Qué sientes? Pues de entrada, haz de cuenta que de verdad sentí que fue un cambio muy bipolar, porque como que sí vi la noticia de que, oye, pues ya sé, que pues ya se retira Ángel. Tal. Uh-huh. Y de que, no mames, o sea, se me partió el corazón. Sí, qué pedo. Pues es que ya lo seguías, ya te gustaba el estilo, ya lo seguías a ellos. Sí, sí, sí. Y luego ya cuando me dicen de que. Pero tú vas a ser la que le vas a decir. ¡Oh! ¿Qué? Muy bien, sí, claro. ¿En qué momento? Esa sí era una noticia, era una noticia triste, que dijiste, bueno, pues a ver quién es el siguiente, yo soy el siguiente. Y luego te pellizcas a ver si es cierto que sí, no. Sí, no, y luego ya me contactaron por partes diferentes, ¿no? Me contactó Jaime, me contactó Alexis, también Ernesto Alonso. Ernesto Alonso. Y luego ya cuando... Hay que agarrarlo y bajarlo. ¿No se han dado cuenta que tiene nombre de productor de novelas o algo así? Es que cuando tienes un hijo y te apellidas Alonso, no sé por qué... Vas a poner Ernesto. Ernesto, le voy a poner para que le digan Ernesto Alonso. Y sí, pero está... No, pero él se llama Alonso. Pues es que imagínate con la razón. Alonso. No, es Ernesto Alonso, los pero nombres. Pero es nombre. Es nombre, sí. Yo pensé que era apellido. No, es que déjame decirte, porque yo, ya sé, todo el chisme aquí. Es que yo conocí un Julio César Chávez. O sea, se apellidaba Julio César Chávez se apellidaba. Y el papá sí fue un fail, nunca lo hagan. El papá sí dijo, le voy a llamar Julio César porque me he apellido Chávez. No. Yo pensé, por eso pensaba que era. Pero, ok, Ernesto Alonso, lo dejamos así. Ya se está reportando Ernesto Alonso. ¿Cómo no viniste, Ernesto Alonso? Mira, dice, hombre. No, es apellido. No. Es que pone la coma, pero me imagino que decir. No, es apellido. No, es apellido. No. Okay. Muy bien, ok. Sigamos. Ok, estábamos con tu emocionante noticia de que ibas a estar. Bueno, me contactan y me dicen de que, oye, pues queremos que. Como ves, ¿te interesa, no te interesa? Y yo, pues sí, obvio que sí, no manches. Luego ya me dicen de que no, pues ¿cómo ves? Y te paso estas rolas, te las aprendes y pues ya en el ensayo les damos. La neta, yo sí estaba un poquito preocupada porque mi fuerte full siempre han sido los graves. O sea, bueno, más bien, estaba en esa zona de confort, lo tengo que admitir. O sea, no me quería salir de eso porque pues yo venía de proyectitos donde a lo mejor los riffs estaban más punchaditos, ciertos riffs. Y tenía que meter la voz así. Pero luego ya cuando me dicen de que, oye, pues estas rolas, pues la verdad lo agarré también como reto personal, porque fue como, me tienen que salir porque me tienen que salir, claro. Y pues ya le tuve que meter bastantes ganas, y hasta la fecha no me va a dejar mentir el buen Jaime, yo creo que el progreso ha estado bastante bueno. Primero cuando entró, fueron primero tres canciones con las que empezamos, y luego cuando nos avisan que nos invitaron al live stream del festival del México Metal Fest y de Efesto, o sea, en conjunto, dijimos, bueno, pues esa es la fecha límite, indicada, ¿no? Indicada para que se presente, ver, sí, y pues sí. ahí tiene que saber esas canciones, ¿no? Uh-huh. Incluimos otras tres canciones, fueron seis en total. Seis en un mesecito y cachito. Ajá, y ahorita, y ahorita estamos sacando otras dos con ellas. O sea, digo, y el repertorio que traemos, yo creo que han de ser unas, no sé si son 18 o 19 canciones más o menos, ahí todo lo que tenemos. Órale. Y pues ahí poco a poco vamos sacándolas con ellas. Bueno, tienes 2 meses. Sí, ¿no? Y pero, en pandemia, o sea. Pero la verdad, desde que entró a la banda con nosotros, si hemos notado o algo que le hemos admirado mucho es pues las ganas que le echa y la disposición y sobre todo no nada más con actividades de lo que es su instrumento, que en este caso pues es su voz, también con cuestiones de foto, digo, pues ella sabe mucho de foto, video, edición de video, etcétera.
Entonces, no, pues soy entonces eso, muy bien. Eres el músculo de sí, sí. Entonces, digo, la verdad nos está apoyando bastante también con manejo de redes sociales, cuestiones de fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una muy buena herramienta. Digo, todos en la banda hacemos algo además de nuestro instrumento. Y pues ella entró y de volada dijo, a ver, pues yo les puedo ayudar con esto y con esto, además de cantar. Entonces está súper bien. No, porque aparte, ¿quién más que pueda llevar todo esta el feeling de todo lo que está pasando? Una mujer. Que, ¿sí? No, deja. ¡Súbete arriba! Yo no te quería interrumpir. ¿Quién más que lleve el feeling que alguien que esté dentro de la banda? Porque luego me ha pasado que contratan y no vamos a contratar. Y reggaetoneros y andan llevando un grupo de banda de rock. Híjole. Y dices tú, ay, no, pues es que choca él, ¿no? Entonces, qué bueno que internamente tienen alguien que les pueda llevar también ese tipo de look and feel que le quieren dar. Sí, pues ni creas, digo, al final de cuentas, pues todos aportamos. O sea, es lo que, la verdad, yo me sorprendí mucho cuando entré porque tienen una química tanto como en composición como en personalmente pues es que y tienen bastante buena administración. O sea, por decir, la verdad, yo en las bandas que había estado sí siento una diferencia abismal en cuanto a organización, en cuanto a madurez, o sea, como que su edad ayuda mucho a muchas cosas. Sí, no, sí, te entiendo, sí, sí. Es cuando uno ya está cerca de la muerte, como que por mí no más tiempo. Eso no es porque me pasó esa misma pedrada, ¿verdad? Por eso me acomodé. Así, no, pero es que no se ve tan grande, no se ve tan grande. Ser contemporáneo. Pero es que la verdad, justo estaba pensando en eso que dijo, de que, dije, bueno, es que también ayuda el hecho de que pues ya no estamos tan... Sí. Tan chavillos, entonces. Es lo que te digo. Sí. Entonces es que ya vienes más enfocado y todo. Tratas de administrar más tiempo porque no lo puedes perder. Exactamente. Digo, puede sonar rachiste, pero es verdad. No, pero es la verdad. De verdad, cuando digo lo de administración, es porque están bien. Este señor aquí donde lo ven, está bien pasado. O sea, es. ¿Pasado bien o pasado mal? Pasado buena onda. El hecho de que alguien de que no, que no sé, que lleve las cuentas, que ahora este evento y que, o sea, ya tiene su función. Qué bueno. O sea, aparte de ser el guitarrista, o sea. Es el administrador. O sea, es el bueno con los números. O sea, es el bueno con los números. Es que es importante porque luego cuando tiene una banda, alguien que no sepa de administración y luego van y se topan con un gandalla. Sí, híjole, los deja hasta los chones porque está como muchas bandas que yo conozco, bueno, he sabido de bandas que firman por un 2% de las ganancias. 2%. Y dicen, sí, porque un 2% son como millones y no, se van con todo y dicen, güey, te quitaron el 98%, güey. O sea, se Bueno, digo, nosotros no hemos firmado nada, pero. Pero es bueno que haya alguien que sepa. Pero todavía. Si tenemos ahí nuestro proceso de finanzas interno de la banda. Entonces, ahí es parte de lo que me encargo yo también. Súper bien, hombre. Qué padre. Oigan, ¿qué les parece si vamos a una rolita y si nos ayudan a presentarla? ¿Qué te parece, Caro? A ver, ustedes preséntenla. Es la de The Dragons. Ok. Sí, la siguiente rola, venga. Bueno, se llama The Dragon Souls. Muy bien, ahí por ahí en controles, nada, nos puedes apoyar con el video. Ahorita regresamos. Nat. Se durmió. Nat. Ah, se me hace que está... Nat. Seguimos con una canción. Bueno, si no quieren canción, no ponemos canción. Entonces. ¿No está Nat ahí que nos esté viendo? Bueno, seguimos con... Yeah.
gente, iba a decir mundo indecente. Ya me lo que es la noche. Sí. Lo que pasa es que ya tenemos saludos por aquí, dice Philip Bautista. Yo creo que deberían de hacerle una entrevista exclusiva a Ernesto Alonso. Así sí, es. Sí, Ernesto Alonso. Un día les comunicamos. Claro, sí, sí. La vamos a invitar. Sí, pues oye, tiene mucha tela donde cortar. Lalo Chévez o el viejo indecente, saludos. Este dice que, pues ya, ya aquí por aquí está conectado. Jair Rosales, un fan, ¿verdad? Dices que. Ah, Jair, un saludote hasta Saltillo. Hasta Saltillo. A las lejanas tierras de Saltillo. Un abrazo, Jair. Ah, perdón, acá está. Ah, mira, tienes club de fans, dice Estefanía Herrera. Soy tu fan, Caro. ¡Qué padre! Se me hace que es ser su prima. No, es una de las tías. Muy bien, no se pases. Y bueno, ya por ahí, bueno, Lalo Chávez, que dice también otra vez que le está viendo. Y seguimos con la entrevista y que vámonos a un punto, a la sección introspectiva del programa. ¡Qué miedo! No sé, no sé qué es, pero del chismógrafo. Desde, introspectivo desde la desde el panorama de la escena. ¿De la introspección? Hasta individualmente, cállate. Pues es que... Bueno. Muy bien. Empiezas tú, Gabriela. Venga. Ay, es que esa pregunta es la que tú siempre haces primero. Ah, bueno, entonces va. Chavos, ¿cómo ven la escena regia a nivel... ¿A nivel regio? ¡A nivel regio! ¡Exacto! ¡Ya ves! Y le decía a nivel local. Pues, güey, pues, con esto para los bloopers, esto también va para los bloopers. Perdóname. Okay, claro, te pasaste. Te dejaste a pechito, güey, te cagaste tan malo. Y lo único que hizo fue rebotó el balón y lo bajó, güey. Sí, fue gol. Fue gol. Bueno, ya, ¿cómo lo ven? Bueno, ya, díganlo. Yo en lo personal, sí, dale. Sí soy muy seguidor de muchas bandas de aquí de Monterrey. Uh-huh. Yo creo que hay bandas muy, muy buenas que pues, están grabando discos y sacando videos. Sí. Eso es por el lado de las bandas. Por el lado de los... Bueno, obviamente todo esto que estoy platicando, pues, es digamos que antes de que empezara la pandemia y pues sí, contingencias, claro. Y todo eso. Ahora que regresemos de, pues, hay que ver cómo, digo, si es que sabemos cuándo vamos a regresar, ¿no? Sí, yo sí. Hay que ver cómo nos vamos acoplando a todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, antes de que empezara esta situación, pues, había bastantes venues o lugares donde tocar. Uh-huh. Gente, sí hay, yo en lo personal he escuchado que de repente de otras bandas o hay raza que dice que pues el público no apoya, pero pues, digo, yo he visto que sí se apoyan, o sea, uh-huh. ¿Ustedes se han sentido apoyados? Nosotros nos hemos sentido apoyados, entonces yo creo que en general yo la veo muy bien, tanto público, a lo mejor, pues, dices, estaría chido que se dieran chance a veces la raza de escuchar muchas veces a proyectos locales, cuando lo hacen se dan una grata sorpresa de que, o sea, no sabía que aquí en Monterrey se hacía esta música. Y tan profesional. Ajá, pero en general yo creo que tanto público como lugares donde tocar y bandas, está bastante, bastante bien. Hay bandas de las que yo soy súper fan de aquí en Monterrey, como Minder, como In The Flesh, uh-huh. La banda de Manuel, estos chavos de Monje, uh-huh. Neural FX, o sea... Y le puedo seguir, o sea, hay un montón de bandas que pues están bastante chidas. Claro. Yo tengo yo soy coleccionista de CDs, tengo mi colección ahí. Bastante. Y tengo un apartado, que son de puras bandas locales, o sea, de aquí en Monterrey. Yo creo que tengo como unos 100 discos más o menos de puras bandas de aquí, de viejitos, nuevos, así, ¿no? Entonces sí, sienten que esté el... Sí, es que chido. Cada quien habla como le va en la feria. En el caso de ustedes, les ha ido bien. Han visto el apoyo de la gente, de organizadores y todo. Sí, también. Sí. Muy bien, sigue... No, Kila. Pues es que aquí no, ya pues lo... Ya, ¿no? Ya, no, entonces vamos entonces la tres. Sí, dale. Como el... Pues es que es lo mismo. No. Es que es lo mismo. ¿Por qué se va a preguntar lo mismo? Vámonos a la cuatro. Ya lo dijo. Ay, ya dijo la cuatro. No, ¿cuál es su banda favorita? Así que digan. Local. Bueno, ella ya nos dijo cuáles eran como que sus inspiraciones, sí, en el principio. Nada más falta que sí, diga. De lo que nos contaste. Pues puede ser desde local, sí, internacional. Local, internacional. Clásico, que digas tú, es una, sea, como sí. Una, no como una línea a seguir, pero es como una inspiración que dices tú, güey, tengo que llegar a ese punto. Ahorita, de mi parte, estoy bien enganchada con dos bandas.
La primera se llama Shadow of Intent. Okay. Este, son de entre combinación deathcore y pues yo siento que le pegan tantito también a lo técnico, un poco. Ajá. Traen como que aires de varias cosas. Ajá. Pero en lo personal me gusta mucho porque el vocalista trae muchísimas técnicas, o sea, de verdad es un crack en la voz. Sí. Y también me gusta mucho, pues, no los voy a dejar de mencionar nunca, pero sí. Arch Enemy, incluso en este punto me gusta mucho. Muchos le tiran mucho a la vocalista nueva, que, pues, uh-huh. Diva, nunca le vas a dar gusto al 100% sí, de claro, la gente. Hay gente que extraña mucho a esta Angela Gossow, y hay gente que sí se siente contenta con esta vocal, pero yo siento que esa chava trae toda, ¿cómo te puedo decir? Trae todo el punch para el papel que hace desenvolviéndose en el escenario. O sea, uh-huh. en cuanto a técnica, admiro al vato. En cuanto a presencia, me quedo con la okay. chava. Con ella, o sea, está, sí. lo trae. ¿Y en tu caso, Ogen? Mira, así bandas favoritas, lo que pasa es que yo sí tengo un gusto musical ahí medio... variado. De hecho, muy, muy, muy variado. Sí, desde Bronco. No, de hecho, sí. Ya ves, no sabía. No, por ejemplo, yo que son bandas locales al final. Yo, por ejemplo, sí. Te puedo decir que a Celso Piña lo admiro así. Bien, cabrón. Sí, tengo discos sí, de Celso claro. Piña, lo escucho, digo, no es de que, ay, a veces o en un baile, no, o sea, es de que... O sea, sí lo escuchas. O sea, yo voy en el carro y en Spotify pongo Celso Piña o trepo CDs al carro de así, o sea, de muchas cosas. Más digamos que por el tipo de música que tocamos, yo creo que Inflames y Dark Tranquility son de mis bandas favoritas. Yo creo que mi banda sí la favorita de todas, pues tiene que ser Iron Maiden. Eso es así como que yo también ya wow. Estoy más viejo yo, ¿no? Entonces tienes una blusa de yo tengo una blusa de Iron Maiden. Ah, entonces pero igual escucho mucho rock en español, por sí. Ejemplo, me gusta mucho Babasónicos, uh-huh. Me gusta mucho Andrés Calamaro, también. Ya ves, ahora ya sí, ves. Ya vas agarrando forma. Ya voy. Quiere decir que puedo escuchar eso y puedo escuchar lo otro. Claro, sí, claro, de todo. Mientras más misteado, mejor. Sí, porque aparte exacto. Como que vas armando tu propio estilo con sí. Cuando tienes una lluvia de ideas. Sí, uh-huh. Sí claro, sí, eso claro. Esto también te por ejemplo, ahí... Hay un montón de bandas uruguayas que empezaron a salir yo creo que en los 2000s, a mediados ¿sí? de los 2000s. Uh-huh. Por ejemplo, hay unos que se llaman No Te Va a Gustar o La Vela Puerca. Uh-huh. Otros güeyes que se llaman. No se la quebraron con los nombres tampoco. De hecho, de que mi novia, así siempre me manché de siempre, lodo. Siempre me tira carro por los nombres de las bandas. Sí, así que están bien raros. ¿Todos esos discos son los que tienes colección de discos? Tengo de todo un poco. Sí. Wow. De hecho, un saludo a mi novia. Por cierto, este hombre está apartado, muchachas. ¿Qué? ¿Cinco minutos? No. ¿Cinco minutos? Qué rápido se nos va el tiempo aquí. Bueno, rapidito con saludos. Ricardo Valdés los está viendo. Vero Peña, manita arriba. Osvaldo Serna también ahí nos está viendo. Saludos a Osvaldo. Y bueno, por último, la última esta, pregunta. La última, esta. Ah, bueno, penúltima. Dale, tu pregunta es. Ah, yo le pregunto. Ok, ¿planes para el 2021? Bueno, ahorita lo más así inmediato es el sencillo que estamos por lanzar, uh-huh. Que ya es digamos que lo primero que Caro grabó con nosotros. Sí. Yo creo que la próxima semana ya está en Spotify. Ah, sí. Que excelente, muy bien, muy bien. Y yo creo que marzo, abril del año que entra, ya es meternos a grabar un disco nuevo. Uh-huh. Ahorita ya estamos a punto de terminar la composición. Uh-huh. Va a ser cuestión además de terminar de juntar el dinero para digo, todo cuesta, ¿no? Entonces, pero ya estamos a poco de poder completar eso. Y pues el 2021 el plan es a mediados de año poder sacar el disco. Excelente. Y bueno, y no sé si para esas fechas si ya la situación lo permite, pues salir a tocar. Vámonos, sí. Oye, pero tú compones también, ¿escribes? Sí, las letras ya las estamos. Ya lo que es la música se encargan ellos, pero tú te encargas de las letras. Sí, ahí va fluyendo todo bastante padre. Pues bueno, entonces ya casi nos vamos, última pregunta, ¿qué le dirías a tu yo? La pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 9 años que empezó la banda y tú
Pues en tu caso, ¿qué le dirías a tu yo? Ah, pues yo de hace dos meses. ¿De hace dos meses? No, a lo mejor de cuando ibas a empezar a cantar con este tipo de técnicas. Okay. Empezamos con Jaime. Ah, qué buena pregunta. Pues yo creo que le diría, síguele terqueando, va a estar chido. Uh-huh. Le daría algunos tips de algunas cosas que, digo, pues uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y, claro. Y sí le diría algunos tips de algunas cuestiones de cómo administrar un poco mejor el uh-huh. tiempo. A lo mejor algunas situaciones ahí también personales con miembros de la banda para hacer la situación un poquito más. Digo, nos llevamos bien y todo, pero pues. Que fueron poco pero más. Pues ha habido discusiones y todo termina bien. Pero pues le diría, o sea, atórale, güey, porque va a estar chido, o sea. Sí, ponte sí, a practicar más también. Sí, eso, sobre todo eso, sobre todo. ¿Y tú, Garito? Pues yo creo que va por donde mismo, ¿no? O sea, síguele terqueando hasta que te salga. Porque te no va a salir. No te fastidies, sí. Porque a final de cuentas va a valer la pena. Celican te va a voltear a ver. ¡Bien! No estás festejando acá. Sí, todo esto de pachanga, todo. Rapidísimo, las redes sociales, ¿con dónde los podemos contactar a ustedes, tanto personal como en...? Pues mira, el Facebook, pues ahí nos buscan, de que Celican, en YouTube también. @Celican en Instagram, nada más con Celican, ahí sale, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook y tenemos el canal de YouTube. Y Spotify también, si nos quieren empezar a seguir, porque pues pronto vamos a sacar el single, también estaría chido, también aparecemos como Celican, uh-huh. así como tal. Y sí, pues en plataformas digitales estamos en todas, estamos en YouTube Music, estamos en iTunes, Spotify, que son las más así, son las más así conocidas, pero... Luego les paso el listado, son como 20 plataformas. Se metieron a todo, y eso. Sí. Sí. Y redes sociales personales, pues ya nada más sería, pues mi Facebook es @CarolinaHerrera, Instagram, ya estoy tratando de usarlo. Carolina Herrera, o sea, como... Así es. Tienes a mi puro genio aquí, Carolina Herrera y el esfuerzo. Ya se está acabando. No, qué bárbaro. En Instagram, ya no se nos olvidó el nombre. No, ya, ¿cómo crees? ¿Cómo se te pudo olvidar ayer el nombre? No, se me bañó. ¡Un minuto! Ya. Bueno. Ya le vamos a dar chance a la canción, digo, lo que se complete, ¿les parece? Uh-huh. Inner World. Inner World. Exactamente. Nos vamos con esta rola, chavos de Celican, muchísimas gracias. Un saludo para el resto de la banda, fue un placer. Uh-huh. Y cuando quieran, Mundo Emergente, este es su casa. Muchísimas gracias. Nosotros somos, bueno, yo soy Patrick G. Gaby Mares. Y esto fue Mundo Emergente. Uy, ¿cómo decirlo de las vecinas? Otra vez, sí. Claro, nos vemos. Hasta el próximo viernes. Nos vemos.